Nos encontramos en South IKEA para comentarte por qué esta es la mejor opción a la hora de comprar un vehículo. Empezando porque el proceso lo puedes hacer absolutamente tranquila y cómodamente desde tu casa. También te llevan el vehículo hasta allá. ¡Qué increíble! Eso es algo que hoy en día es más útil que nunca. Y por si fuera poco, con la compra de tu vehículo vienen cuatro años de servicio incluido y 20 entidades financieras o más de 20 entidades financieras con las que cuentan para comprar tu carro. Así que como te dijimos South IKEA, tu mejor opción.

esto es lo que hay, o lo que había, o no sé, lo que habrá. Bueno, estamos un poquito tarde, la verdad es... Y es que hemos tenido unas semanas bastante complicadas, pero son los problemas de ustedes, ni vinimos aquí a estresarlos. No, yo sí quiero compartir mis problemas con ustedes, yo soy de esa gente que me gusta contagiar a toda la gente con mis problemas, que se sientan mal, igual que no me No, para nada, ay, nada de eso. Antes que de comenzar, qué bueno que estén aquí, mucha para... gente nos ha saludado en estos últimos tiempos y nos dicen, ay, me encanta, me encanta, me río mucho con ustedes, con esa terapia que hacen semanalmente en Alien, esto es lo que hay, que sale todos los miércoles a las 8 de la noche. Pero esto, esto es posible para la gente que no entiende cómo cómo logramos pagar este estudio, cómo logramos pagar este, eh, este vestimenta, este wardrobe, sí, sí, eh, el cierto, maquillaje, tienes, todo el amor, equipo te, de producción. Tienes, tienes que controlarte un poco con esos gastos. Tienes que controlar. Yo no me quiero meter en este negocio, pues este negocio es de Alex. Quiero que lo sepan. Todo el mundo lo sabe que tú eres la jefa en este programa, ¿no? En todo, mi amor. Bueno, entonces, déjame por lo menos vivir mi ilusión que solamente en el programa. Bueno, pero todo esto es posible gracias a nuestros patrocinantes y sin ellos nada de esto pudiera pasar. Yo les había prometido aquí en el estudio que íbamos a traer tequeños eh, de Punto Criollo. Uh -huh. eh, eh, Disculpen, ayer tuvimos una boda, se, lo, se agotaron los tequeños uh -huh. y no pudimos traerlos hoy, pero en la próxima grabación habrá tequeños porque nada, como ver algo y no tenerlo, entonces lo deseas el doble, entonces vas a Punto Criollo, que está en Coral Gables, ahí en Miracle Mile, detrás del teatro. Eh, y te, te das un gustazo hay una empanada que se llama la empanada de Daniel Sarcos. que es la que más carne lleva ¿Qué fue ¿Por qué? pero es que es así así dicen en, en, la, en la venta okay, okay. la que tiene más carne whatever y Ajá. este también gracias a nuestros patrocinantes South Day Kia uh -huh. eh, que últimamente como ya he dicho Daniel los diseños de Kia están espectaculares y South Day Kia se diferencia de todos los concesionarios aquí en el sur de la Florida porque ellos tienen una atención especializada a nosotras, las mamás. Hay una van, yo sé, no griten. Uh -huh. No griten, yo sé que nadie quiere una van, que te quiere ser cool, quieres tu camioneta, soccer Mam. ¿Por qué la gente no le gusta las van? ¿Por qué, la señora, Pero, ¿por qué las damas se sienten mal cuando no sé, le ofrecen porque una como van? A uno le caen los años encima. Con ¿Qué caen? Años encima te caen metiendo muchachos en un carro incómodo. Eso, eso es sí verdad. te envejece. Pero hay una van a lo que iba de Eso KIA. es igual que los zapatos. Señoras, los zapatos de damas son una real tortura. Yo no entiendo cómo la gente sufre tanto con unos zapatos de tacón. Okay, si solo... eso dependiera de nosotros, los hombres, mira, no existiera ni una, ya no quedara ni una marca de zapatos. Disculpen a la gente de Estados de aquí, que no me. Ah, perdón, ok, adelante. Mm -hmm. bueno. Bueno, ajá, la, la, la van es espectacular y creo que es una opción para mi próximo cambio de carro, uh -huh. eh, se llama la Carnival, la Carnival porque sí. no parece una van, eso es lo máximo, y te cabe la patrulla entera, mi hermana acaba de dar a luz uh -huh. a otro varón, entonces yo, yo tengo mi equipo de fútbol, eso multiplicado por tres, porque siempre los amigos llevan un amigo, necesitamos una van, y el trato que le dan, los mejores precios, eh, los carros de preuso, Uy, uh, los carros nuevos los pueden conseguir ahí en Sautequía y si no los tratan usted me llama, que yo lo dudo, pero tú me llamas, porque es verdad que eso muy allegado perfecto también ejemplo, quiero hablarles de eh, Clark eh, el vodka Clark y las tiendas CR Liquors ustedes pueden encontrar es café, cuidado, ¿ah? cuidado. y este es agua lamentablemente es agua pero bueno eh, vodka Clark es tu vodka es mi vodka es el vodka de Miami lo pueden disfrutar ya está listo ya ayer casualmente pude ver la nueva etiqueta y ya está a punto de imprimirse la nueva la nueva versión de Clark by Daniel Sarco que viene firmada por este servidor así que la van a disfrutar y la muchísimo. van a poder tener en muchos países en Venezuela en República Dominicana aquí en Estados Unidos va a ser un bombo. y que, cuando usted se mete una pea usted dice eso es culpa de Daniel Zarco <laughs> que, que, mi amor qué fina bueno cuenta? pero ahí eso es normal uno dice así está uno no tan... jamás bueno ahí a nuestros amigos de la ceiba la ceiba tire shop si quieres cambiar tus cauchos cambio aceite que te traten como en casa el otro día mi mamá me dijo Qué alivio tener un mecánico de confianza, porque fuimos a cambiar a Olimpia para brisa, cambio de aceite, y le dijeron, no señora, no necesita aceite todavía, espérese, vamos a rotarle los, ca los cauchos. Ella iba a cambiar los cauchos. Ah, ok. Vamos a rotarle los cauchos para que él tenga más vida. O sea, la trataron como a todos sus clientes, como de la familia, de la casa. La Save a Tire Shop tiene ubicación acá en Doral. Pregunté por Raúl, dígale que le dé el descuento que yo le prometí. O por ah, Elba, por Elba. Por Elba también puede preguntar. Elba, un beso. Y, y bueno, y si no le das cuenta, usted diga que Alessandra me lo prometió. Uh -huh. Métame en ese paquete, no importa. Perfecto. Bueno, señora, ¿cuál es el tema de hoy? O sea, bueno, está okay. muy comercial. El, el tema de hoy no es importante. Uh -huh. Y si tú quieres ser patrocinante de este podcast, por favor, llámame a mí. Escríbenos, <laughs> contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales: Instagram, Alessandra Ville, Instagram, Daniel Sarcos. No. no, de Sarcos, perdón. De Sarcos. Y ahí tenemos un botón donde dice email. ahí Ahí sale un email ahí me puedes escribir y si quieres ese parte de aquí y sale tu logo todo bellísimo hablamos bien de ti Perfecto. te bueno, recomendamos muchísimas gracias fue un placer haberlos acompañado en esta edición de Ale Daniel esto es lo que mi amor estamos el vendiendo estamos se, vendiendo Se acabó el, programa okay, no el tema de, qué se de hoy, hoy ¿no? el tema de hoy me encanta porque Ajá. como ustedes saben a mí me encanta todo lo vintage un minuto de silencio eh, y estábamos Daniel y yo almorzando en un lugar divino aquí en Coconut Grove y era un lugar con una decoración así súper vintage ¿te Ajá, acuerdas? sí claro como no. y como le explicábamos nosotros el churri que eh, la barra estaba forrada de cassettes de audio uh -huh. y él como que, mamá, ¿qué es eso? Y nosotros tratando de explicarle a lo que él no iba a entender y dijimos, oye, ¿qué extrañas tú de los viejos tiempos? ¿Qué uh -huh. extrañamos tanto cosas como experiencias? Y ese es el tema de hoy. Perfecto. ¿Puedo empezar yo? Por favor. Extraño que los teléfonos sean fijos. Me encantaba cuando los teléfonos eran fijos. Era fascinante cuando los teléfonos eran fijos. Uno vivía absolutamente libre. Uno salía de la mañana, mi amor, un beso, te quiero. Voy a estar en la oficina como hasta las 12 y media del mediodía. Después va a salir a hacer una cosita. Nos vemos tipo 6. O sea, había que creer en la palabra de la otra persona. No, porque uno llamaba al restaurante. Y el pana del mesero y decía dónde está ahí. Pero, Dime pero, que está ahí. Dime tú tú también, que está ahí. Pero tú tienes que decir a qué restaurante. No decía a qué restaurante. no sabes los cuatro, cinco no, restaurantes no, que no, ustedes No, 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 bajan. no, no. Estás muy equivocada. Estás muy equivocada. Entonces, señores, no, no lo extrañan ustedes. A mí me, a mí lo que yo sí de verdad aprecio hoy en día, que no extraño, que bueno, hablando de los teléfonos, okay. el teléfono público. Qué mollejas de fastidio era el teléfono público. Uno nunca tenía la moneda. Que estreno entonces la gente espera, ey, apúrate que te No te acuerdas cuando, cuando tenía como una tarjeta una tarjeta. De una la tarjeta, magnética. tarjeta. Ajá. Se te acababa se la tarjeta. Se te acababa la tarjeta. Y tú, en el clímax de la, del cuento, estoy en la calle Tiene cinco segundos de saldo, no sé qué cosa. Señores, no era una cosa maravillosa llegar a trabajar, llegar a sus cosas, llegar a ser y tener la libertad de, 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 de cruzar el mundo, de, 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 de romper el espacio sin que supieran dónde diablo está. No porque estuviera haciendo algo malo, porque a nadie se le ocurre. O también te decían, por ejemplo, malo. te llamo a las cuatro y tú a las cuatro en la casa esperando. Tipo 4, mira, tipo cuatro, te llamo para decirte dónde lo vamos a ver de uno esperando la llamada o esas llamadas eternas con, con cuando uno estaba chamito con un novio o la noviecita, eh, que era un fastidio porque entonces agarraban por el otro lado y te oían toda la conversación, que estrés. Todos tuvimos esa hermana chismosa o tu mamá, mi amor, cuelga el teléfono, te lo vuelvo a repetir y te hacía pasar esa pena. Qué vergüenza eso, ¿no? Si estás llamando a celular, Alessandra, te voy a agarrar porque si uno llamaba a teléfono celular, era carísimo. Entonces, si tú llegabas a marcar teléfono celular y te pegabas, uno repicaba Ay, qué que uno, era. Uno repicaba para que tu mamá te llamara del teléfono para la casa, porque no ibas a llamar de casa el teléfono porque era carísimo. No, y la otra que tú agarrabas y eh, decías, "Aló, mamá, bendición, ¿cómo estás tú? Mira, este no me dejaron dicho dónde iban a estar tal cosa que estoy en otra parte esperando, pero no no pude llegar a la casa." Y dice, "Sí, aquí te llamó Roque y dijo que iban a estar en la casa de no sé quién." Entonces, así uno iba como organizando su día, no, armando o lo más era, era como una era como una especie de investigación. Sí, era era problemático pero éramos felices verdad y lo otro era que tú por ejemplo repicabas y te, aló coño para qué me atendiste te estaba repicando y o sea, para qué repicaba bueno para que te llamaran porque seguramente él tenía como que habla pegado y tú no te acuerdas ah que? no pero ya tú estás hablando mi amor de teléfono, de, de, de los teléfonos ya celulares bueno, habla pegado de teléfonos celulares no me confunda una cosa con la otra es verdad o a mí también me daba risa que tú ibas para un consultorio médico y tenía un candado en el cero cómo no ¿Cómo para eso? que no te marcara la, la secretaria porque la secretaria la pero... Bueno, tengo que confesar Tengo que confesar en este momento Mis primeras experiencias con Con el sexo fuerte Rudo Con el hardcore, que podríamos llamarlo de esa manera Actualmente se llama así eh, fue, fue con una línea telefónica que yo no sé cómo se... Todos nuestros ah, amigos, claro. Entonces tú marcabas 00001. Entonces va? entonces cuando te atendían era una señora diciendo un montón de cosas chabochitas chabochitas Entonces, y después, y después, Dios mío, cuando llegó, todos éramos felices, todos éramos felices, todos iban para mi casa a marcar ese bendito teléfono. Y cuando ¿Y era una llegó... Qué gratuita. Qué gratuita. Cuando llegó, eran llamadas a los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Era en inglés? No, era en español, era en español. Qué mentira de Sí, sí, horrible. ¿Qué, ¿Qué lío me metí yo? ¿Qué? Ay, no. Qué y a mí me encantaba metí? que uno llamaba y que 911. Al oír el tono serán las 12 horas, 9 minutos. O sea, ¿como para qué? La gente no tenía reloj en su casa. O sea, si tienes no, pero era para poner los relojes. Eh, llámate primero ahí para ver. Y uno ponía los relojes de la ¿Era, casa. Era el 911. O era no, que el era 19. 19, 19, 19, 19. Ay, no, es muy gringa, mi amor. 9 /11, aquí, ah, la emergencia. Eh. Bueno, ajá, ahora otra cosa. Ajá, ya otra dejemos, cosa. dejemos, ¿Dejemos okay. los teléfonos a un lado. Dejemos otra cosa teléfonos. que yo extraño, por ejemplo, en, en mi caso, era que mi mamá nos grababa cassettes, pero por ejemplo, una canción para Daniela, una canción para Alexander, una, una canción de rock para mi hermano. Entonces nosotros íbamos Valencia, Caracas, que era toda la semana, porque mi familia es de Caracas, pero mi mamá y nosotros íbamos en Valencia. Uh -huh. Entonces ya armaba los cassettes, entonces íbamos como que por turno. En vez de cambiar, hay que, había que esperar que pasara Kiki, Coco co, que era la mía, uh -huh. la de mi hermana, que era que si sí, una ven en inglés, y después venía los Batsy Boys, uh -huh. y después venía Y teníamos que escuchar toda esa variedad de música que también, te digo, abre la mente, porque ahora los chamos van, cada quien con su broma, nadie escucha más nada de lo que Cree que le gusta. Uh -huh. Entonces te da como. Mi amor, y tu mamá tenía tiempo de grabar unos casecitos con Ay, una mi canción amor. A cada... mamá... Mi amor, mi amor, antes tu mamá estaba le falta le de vida. oficio, déjame Mira, decirte. Antes de Me tiempo... disculpa, pero no. tenía falta de oficio tu mamá, mi amor. Para nada. ¿Cómo es posible que la señora se sentaba a grabarle un cada día que Caracas Valencia. Amo, una, ¿Tú porque no tenías para... cinco carajitos echando vaina en un carro? Pero es que mi entonces eran cinco canciones por casete. Claro, claro. No, 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 mi amor, falta de oficio, mi vida. Era falta buenísimo. Y te voy a decir una cosa. Gracias a eso. Yo hoy escucho YouTube, oye, me, me, me sé un montón de canciones de Nirvana, mm -hmm. me sé, Porque si no, lo mío hubiese sido. O sea, en mi etapa de ni Ni Funifa exclusivo. Después hubiese sido Transición a Britney. Y de ahí Backstreet Boys. Uh -huh. Y de ahí yo creo que Ricardo Montaneris y ya. Pero una tipa ácida, tú, con tus tu musicales, ¿no? Es muy romántico. ¿Ah? Pero, gracias a, 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 a ti. te agarraban cometiendo un delito. <laughs> te revisaban la música y, está, y no déjala. Es una muchacha que sí, se Sí, sí, súper, <laughs> súper, exacto, Pero, pero de verdad que era chévere porque... Te abría la mente y terminaba yo cantando Green Day y terminaba yo cantando... Y me gustó, me gustó. Y hoy en día lo agradezco porque yo entiendo porque mi hermano escuchaba esa música ya, que era el mayor. Ya, ya hablando de música, ya hablando de música, ¿saben qué extraño? Por ejemplo, cuando uno llamaba a las estaciones de radio para que pusieran las canciones. No había otra manera de escuchar las canciones porque tú no podías comprar ah, todos los discos del universo. Uno no podía comprar todos los discos del universo. Ah, no, se, okay. no, no había manera de que tú compraras todos los discos. Entonces, ¿cuál era la manera de escuchar las canciones que tú no tenías? A tu? Llamar a la emisora, por favor, me puedes poner tal cosa. Y uno tenía. Mira, ahí. Mira lo que uno desarrollaba. Desarrollaba primero que todo la paciencia. Cosa que la, la, la generación de ahora no tiene paciencia, porque tiene todo lo que quiere en el momento que le da la gana. No hay paciencia. Es verdad. No hay paciencia. Entonces, ahí empezaba tú a desarrollar la paciencia llamando a la emisora que te dejaran esperando, que estaba ocupado y después que te atendían ya se lo va a pasar a la cabina. Entonces ya tú tenías un proceso tal. Después, apreciabas lo que te iban a poner. Porque tú decías, "Mire, póngame tal canción con tal persona." Entonces tú tenías que esperar porque eso no era inmediato. Tú tenías que esperar como seis, siete canciones porque ya otros habían pedido. Había otro. cola, había cola. Había cola, lista de espera. Entonces tú ahí te fajabas y cuando venía esa canción, entonces tú la disfrutabas profundamente porque te habías ganado escuchar la canción. Claro, claro. Y, y la escuchabas de principio a fin. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las canciones que duraban 4 minutos 10, empezaron a durar 3 minutos 30. Las canciones que duraban 3 minutos 30 <laughs> terminaron durando 3 minutos. Después bajaron a 2 minutos 50. Ahorita una canción que no tiene el estribillo y el coro en el, en el segundo 5. ¡Fracasó! A mí me estresó porque yo las cambio rápido. Fracasó. Y además nadie escucha las canciones hasta el final. Sí, es verdad. Yo te he dicho, por favor, deja que llegue al final y pones otra. Sí, yo tengo ese síndrome horrible, yo no sé si es como que hiperactividad. pero también otra cosa que extraño que te estaba escuchando hablar uh -huh. es la televisión tradicional la que toda la familia se reunía para ver porque un, yo siempre voy como que a los puntos de encuentro de ya eso no no existe y o vamos sea, uh -huh. no, a ver todos por ejemplo sábado sensacional exacto que era la final de una competencia que estaban haciendo el sábado o le a, es el Iván es la quinceañera de sorpresa. Y o sea, Cervantes me... Florentino, voy a cantar a la quinceañera, por Exacto. cierto. Terminó muy mal esa edición, terminó muy mal. Yo ¿Sí? me acuerdo. Sí, la niña, o sea, fue, un, fue un desastre. ¿Qué pasó, Dan? Yo Hubiese sido lo mismo, le dio un ataque. Bueno, mi amor, la muchacha fue escogida entre no sé cuántas participantes okay. para que Cervantes y Florentino fuesen los eh, caballeros de honor de sus 15 yo años Yo me muero. Exacto, ella me prácticamente muero. muere, pero porque casi la matan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La muchachita por fin fue escogida entre. Tú no sabes la cantidad, miles de, de muchachas que Qué se inscribieron. Suero. Llegó el momento, bueno, era su sábado, era en vivo. <laughs> Perdón, era en vivo, Servando y Florentino. Con ellos se hacía una cosa que era como: ya van llegando, ya llegaron. Entraron a Benevisión Ya están en los camerinos. Que, que, no, para, los de los camerinos vamos a conocer. Voy a hablar en nombre de toda las fans de Sebastián y Florentino. Verá, qué ma, mala gente eran ustedes de ¿Por verdad. Qué? Con todo el cariño que le tengo al señor Peña, que no lo conozco, pero lo quise. Eh, lo, no lo conociste. Porque no ya, lo, ah, lo, ajá, pero ajá, porque el tipo de verdad que era brillante. Eh, pero, coño, verdad, uno sufriendo, ustedes no saben lo que uno sufría por Cervantes y Florentino. Ajá. Y le hacían esa agonía a uno. Pero mi amor, los veías entrando, los veías. Pero era como caro, una angustia. Era como... Ya vienen, ya vienen. Un momentico. Un me dio bueno, agua a tomar. Ok, perfecto. Bueno, y entonces llega el momento en que ellos le cantan, viene la parte del vals, y realmente la seguridad de Benevisión fue insuficiente. Claro. Aquellos se lanzaron, en, no pudo contenerse eso, y acabaron con la, la. Yo mato a la quinceañera. No, no, no no, no, no digas eso, la mi mato, amor, si por Dios. No, no digas la mato, la Pero mato. mi amor, no digas eso. Bueno, ni jugando. pero eso es una angustia, una, una No, angustia. no, no, ni jugando. Pero se mira. Lo merece. Se, se cayó la torta, eh, tumbaron la, la, las, eh, las columnas que se habían armado, eso fue un desastre. Cuando fuimos a ver, el, había un grupo de quinceañeras rodeando a la quinceañera que sensacional. Claro, para eh, eh, no matar, mi amor, no utilices esa palabra. Dios mío, santo, es un delito Ay, lo que estás amor, haciendo. No es un chiste. No es un chiste. Eso no se juega. Bueno. Eso no se juega. Entonces. Ay, si entonces James Bond no puede matar a nadie porque. Ajá. Mi amor, eso es una película. Por esto también cosa, es ficción. Esto. esto es ficción. La gente lo sabe y si no lo sabe se lo estoy diciendo. Bueno. Okay. Ok, ok, perfecto. Entonces, por cierto, cuando vaya a encontrar a la señora, que conste que yo dije que no dijera eso. ¿eh? Bueno, entonces, yo te voy a visitar, tranquila. Gracias. Entonces, eh, la rodearon y tuvimos que intervenir todos porque la estaba en una posición amenazante después la niña que después tuvo que ir al programa y la cosa tuvo que hacer un programa especial contando su, sí. contando su experiencia sí. contando su experiencia contando su cosa este, y decía la niña que, que, que tuvo que cambiar teléfono de su casa tuvo que cambiar todo porque las, las amenazas de muerte eran terribles seguramente una de esas era eso terminó mal eso terminó no mal. no no puedo entender me no imagino pero extraño <laughs> esos momentos de verdad de ver esperar esperar la final de algo uh -huh. aunque todavía existe y tal, pero ya uno quiere ver, ah, ya voy a ver el tramito que quiero ver de La Ganadora y ya pum, 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 y lo pones en YouTube. Gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, Ajá. activen las notificaciones, suscríbanse al canal. Pero esa inmediatez, como tú dices, le perdió un poquito como el romance al tema de, de, de la televisión y, y todo lo que se armaba alrededor de eso. Y aquello que pasaba cuando uno iba, por ejemplo, a, a comprar un disco eso era una eso era una era un evento en la casa y eran carísimos no y además en tu un casa CD que era un montón, era caro, en mi casa ¿verdad? que éramos tres ir a comprar un disco un disco para cada uno entonces ir a la discotienda costaba eh, como cuánto como... no me acuerdo ¿cómo sabía yo pero mientras que tú agarrabas este tu hermano agarraba otro ¿estás seguro Daniel porque después no sé qué cosa y si se te rayaba el disco qué dolor, chale, qué el CD. dolor. Sí, se lo te peor. cayó se me rayó se rayó el CD esa era una angustia y mi mamá compró hablando de cosas que extraño es que de verdad que yo creo que yo uno Chiquito es tan feliz porque uno no está pendiente de, de nada, de nada, no angustiado mm. por nada como debería ser, eh, sino de, de jugar y eso, ¿no? Mi amor, yo no sé tú, pero yo perdí de vista al, al, al churri al ese Chau. rato. Yo también, pero ah, me imagino que estaba ah, ya en el centro de, de los superhéroes. Uh, ok. Este, eh, mi mamá después, luego evolucionó, después el cassette, compró algo que ponías atrás que era como un un magazine, un magazine de un magazine, Sí, yo tengo un carro con eso. Entonces, Exacto, tú le dabas hasta que, hasta que cambiaba el CD y entonces también yo digo, conchale, todo eso era tan chévere, tan divertido. Eso lo extraño. Ahora, ¿quisiera vivir así ahorita después de conocer todo lo que conozco? No sé, yo por ejemplo extraño la emoción del cine. A mí nunca me gustó el cine. Ah, bueno, a ti no, pero yo extraño la emoción <laughs> del cine. Ir al cine <laughs> era un plan de la familia. Un plan de la familia, o sea, papá, mamá, los muchachitos, escoger la película, sí, sí. comprar los perro comprar las cotufas, comprar el eh, eh, sí, popcorn, sí. para quien no que la palabra cotufa. Eh, pues palomitas de maíz. Exactamente, en rosetas. En esa vaina sí tiene nombres en distintos países. C Cocaleca. Cocaleca. En Dominicana. Roseta, crispeta. Palomitas. Eh, palomitas. Cotufa. Cangil eh, en Ecuador. Eh, cotufa, por supuesto, en Venezuela. Eh, eso tiene... Sí, pero ir al cine de verdad que era un evento. A mi chiquita sí me gustaba. Era lindo, era lindo. Sí me gustaba. Y me acuerdo que fui a ver Beauty and the Beast. Uh -huh. Para mí fue la bella y la bestia, lo máximo. Películas que me marcaron. Titanic. Yo sí lloré. Amo... Aparte que era como que cool llorar en el cine con tus amigas. ¿Sabes? <laughs> o sea, como que era como que, chama, lloraste. Sí lloré. Lo máximo, eso me ha encantado. Ah, mira, este, la, la emoción de comprar de y, los estrenos. Claro, y que tu mamá. La te... emoción de comprar los estrenos del 24 y del 31, eso prácticamente se perdió. Porque ahora tú te metes en una página que te ofrezca una buena. No voy a hacerle cuña a nadie. Que te ofrezca una buena. Eh, una buena rebaja. Te metes y te llega la, la cosa en una caja fría. Y el, el niñito ni se lo probó. Eh, no sé, eso se perdió. Sí, en sí. el romanticismo ese se perdió. Sí, pero. Ah, y lo que te iba a decir yo de, del cine. Que uno se iba a caer a besos para el cine. Era buenísimo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tú eras de esas? No, jamás. ¿Tú jamás. eras de esas? Yo veía gente, yo veía gente que se iba Pero claro que sí, pues estaba oscurito y tal, no sé qué. Era y como... aquella mano sudaba, porque uno no quería soltarla, porque por fin agarró la mano. Ay, sí, qué ridículo, es tan chévere. Y aquella mano sudadita, y uno... pero no había, no había manera que tú soltaras eso. Te picaba y todo y te... Sí. Raúl, hermano, discúlpame que te lo haya traído en este estado. ¿Qué tiene el carro? No, no tiene nada, Raúl, es una lucecita que se le acaba de prender, man. un detalle. ¿Una lucecita? Loco, tiene prendida las luces de los frenos, las luces del aire, las luces del mantenimiento, las luces de los cuatro cauchos, las luces de, de, hasta del aceite, hermano. No, revisamos, no te preocupes. ¿Tú te cargas de todo eso? De pues todo, frenos, freno, aire acondicionado, batería, caucho, rines. ¿Cuánto te demora? Con unas tres horas. No, vale, llévate mi carro. ¿Seguro? ¿No hay problema? Mira, Raúl, ¿ya, ¿ya está listo el carro? Sí. Mira, otra preguntita. Gracias por prestarme el carrito, pero... ¿Dónde se le prende el aire, muchacho? Ah, ese carro no tiene aire. La próxima vez me Pero Pero no, Ay, pero hay, yo creo que ¿habías muy, logrado tu objetivo? Hay muchas cosas de, de los viejos tiempos que yo extraño. Y de las cosas que extraño, que no son físicas, es que no éramos, no, está, no éramos inmigrantes, no era la moda inmigrar. Entonces, yo extraño full el domingo en casa de la abuela... Obligado, porque tú querías estar con, en el cine con tus amigos grandes y tal, pero obligado a ir con los primos y se gozaba. Nosotros hacíamos actos, eh, caíamos a golpe, después oíamos música, después te enterabas de chisme, le encontrabas que si el primo que tenía fumó, que tenía los cigarros en el bulto, el problema, está castigado. Ajá. O sea, todo lo que se desarrollaba en la familia, eh, la tía que tomaba además, ¿sabes? La, la tía alcahueta. Eh, no sé, como que uno se encontraba con todos esos personajes de la sociedad, pero dentro de tu sociedad, familia. Eso era súper bonito. Y yo extraño muchísimo eso eh, de, de los tiempos de antes, que creo que aplica para todos los países. Ahora todo el mundo inmigra, emigra. Emigra, emigra, perdón. Eh, ya como que la inmigración es algo como global, ¿no? Sí, yo creo que, que, que nos hemos convertido en una gran aldea, como, 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 como de hecho iban, iban siempre. Eh, estimando o calculando qué iba a pasar. Sí, sí, ya, es como que una cosa global que también es chévere, ¿no? Antes mi primo se casaba con la vecina se muda, eh, se, que conoció en los valles del Tui, se mudó para Maracay claro. y nos visitábamos en Caracas. Ahora no, ahora eh, mi primo que estudió en Londres se casó con una brasilera eh, mientras que estaba eh, haciendo un posgrado en la India. Y entonces están viviendo en Estambul. ¿eh? Sí, 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 total. Yo extraño eso. Y tú sabes que Daniel el otro día me decía, eh, yo, yo hago mucho eso aquí en, en, en Miami, donde nosotros vivimos, porque tengo la dicha de tener a mi mamá y a mi hermana cerca. Nosotros nos reunimos prácticamente todos los fines de semana. No, y... todos los días. <laughs> Casi todos los días se ven. Sí. Y, bueno, si ah. no nos visita nosotros los visitamos. Siempre, siempre estamos junticos todos. <laughs> todos junticos. <laughs> sí. ¿Qué pasó? Pero de verdad que yo tú, tú, te, tú te pondrás así todo, pero es una conchupancia con mi papá. Le encanta uh -huh. tomar y beber y bailar y tal broma con uh -huh. mi papá y con mi cuñado. Así que tampoco es que va tan obligado. No, no, no chévere. Es sí, bien bonito, de verdad. Y, y vivan cerca. Vivan cerca. No vivan lejos. Vivan cerca para que se visiten con mucha frecuencia. Qué bonito. Yo, estoy a, yo lo hago porque. La familia es lo primero. Es lo bonito primero. que los niños crezcan. No es bonito. La familia es lo primero. Claro, la de ella. La familia de Ay, ella debe ser que primero. yo no he estado con tu, ahorita porque tu familia está lejos. Pero yo me vacilo los arcos y, y los cabreras full. Uh -huh, sí, ¿O sí, no? Claro, claro. <laughs> No te mira, queda otra, sería el colmo. Un beso para la tía Yolanda, que mira, la yo quiero puedo, mucho. La bella Mira, mi amor, yo puedo pasar dos años con mi familia en la casa. No, no, tu familia es muy Dos esperita. años podrían estar casa no, en, no, no, en tú mi no. Tú no pudieras, tú no pudieras. Yo no, no, puedo vivir dos con mi familia, pero con su familia no puede. Al revés, dos años seguidos con Porque todo se convierte siempre en un tema como terapéutico mm, de pareja. Mm, Do you want to talk about it? Uh, ¿Quieres hablar acerca del tema, mi amor? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Oh, te ves super cool cuando hablas inglés. Sí. sí, pero una cosa, a oro a lot. Mira, eh, pero bueno, son muchas cosas las que extraño también de mi infancia. Extraño comerme una dona de esas que ponían de bandeja así. ¿Sabes que uno comía mucho de comida en la calle cuando uno era chamo? Ay, esa era otra cosa. ¿Verdad? ¿Cómo no hemos estado de menos lo claro. lo los alimentos de antes? Los alimentos de antes ninguno hacía daño. Nada, tenía que hacer nada. Ninguno, gluten. ahora toda vaina hace daño. Dígame, la dona de fresa con papitas de colores del Trigal Norte. Va te vamos a eliminar, vamos a eliminar, vamos a eliminar. Uf, De Valencia, lo máximo. Loco, ¿quién no se comía una gelatinita con leche condensada? Era lo máximo. Es que no Eso era piñata sin quesillo. Gelatina, torta. Hace Todo medio junto, Uf, cuando se Por te Por cierto, juntaron. el último cumpleañito que fuimos de tu casa, <laughs> mi amor, fue sumamente aburrido. Todas las tortas eran sin Ay, gluten, sí, sin vainas, vaina, sin cosas, sin pendeja, azúcar, ya. sin vainas. No, ya está bueno ya. En la, sí, voy a no. hacer una sección fat y una fit. Exactamente. Verás que la, fi, la, la fit más a quedar hizo oh, no, una abandona. No, no sé está que haya hecho sexa, esa prueba. No, no están así. Pero bueno, ah, no es continúa. No sé ¿Dónde el raspado cuando salías del baño. Sea, porque la hacen de la casa, pero en el doral para que vea quién va a comer vaina de, de almendra sin azúcar, de, azúcar. Monkey fruit, monkey fruit. Una fruta del mono, una fruta del mono. Monkey eh, fruit. Ah, monk fruit. Okay, monkey que, que, fruit. Monkey que fruit. falta de cultura. La gente de verdad que me va a dejar de seguir. sí, consejo, Al contrario, te van, que conmigo, te van a seguir. Tengo sé, que seguir esa vaina. Es va, pero vamos, vamos, vamos a hacer un listado. Ok, ya eliminamos. La, eh, eh, el, el papelón con limón, el papelón eh, con el limón. La, la gelatina con vaina. La chicha en la autopística el tipo con la. Eliminado, la con eso hielo. hace daño, eso es malo para los niños que, porque yo, los pone vaina, tengo, les sale el carie. Como con una, una, una cuchara sopera y, y apartaban el, el hielito. Y dame, yo ahora no me la escucho. En Caracas era, este señor, dos chichitos, por favor. Súper lindo. así, bueno Dios mío. La chicha, eso eliminado. Los perro calientes, señores, van rumbo a ser eliminados de todas las ayer fiestas tuvimos, infantiles ayer, porque esa vaina hace daño. No, yo se los hago el churri buenísimo. ¿Sabes qué sí? ¿No te comiste 12 perro calientes en la última piñata. Si no estaban buenos. Bueno, porque uno trata de llenar un espacio con un vacío. Mentira, estaba fue un, está, eso un éxito. No, está buenísimo. Eh, van, en las cotufas, eh, si no son aceite de vaina y de nada, eh, eso da el, 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 el maíz es malo. Sí. Ya, eh, es que los cho los chocolates malo porque la, la, la vaina tal. Es ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? No, Yo me acuerdo de las donas, lo que yo extraño de antes, las donas de la calle, la, una cosa que se llama coquitos. Coquito. Coquitos. Ah, no, eso no se puede comer ahora porque no tiene ningún tipo de registro sanitario. No, Y mi mamá, ¿y qué esa gente puede tener tuberculosis? El tuberculosis, el diablo. Eso por un lado. Por, por otro lado, eh, ¿qué otra cosa? Ah, señores, ¿quién no se comía un tostoncito de eso en la calle y vaina? Con ajo. Un tostoncito. Nah, eso bueno. es eliminado, eso no tiene registro, vaina, eso es horrible. Eso es la muerte en coco. No se puede comer tampoco tostoncito. Mira, ver, habrá alguien, y quiero que me escriban aquí, alguien que conozca el término chocoperro. ¿Sí? Es una cifrinada del club donde tú ibas en Valencia, mi amor. Que Choco agarraban perro. un pan de Un pan de, perro un pan de perro caliente, perro caliente Le agarraban un chocolate un gal, con leche un, saboy y lo ponían en una tostadora de esas que aplasta, qué vaina más buena. Mira, yo voy a hacerme esa vaina porque yo, yo anhelo eso. Pero vamos ahorita y pasamos. Aquí están todos los amigos Mira, nuestros que venden... Eh, mo, si alguien quiere emprender, empre, emprenda. Monte una, una compañía de chocoperro que yo le hago publicidad gratuita. Señores, yo no sé cómo terminamos hablando tanto de comida, pero es verdad, extrañamos también los sabores. Claro, el jugo de parchita venezolano. Yo extraño, que... por ejemplo, un toddy. Ah, pero aquí tú te lo has puesto más perfecto. El toddy no, pero el toddy vigente. hace daño, el toddy es malísimo. No, hay un vaina. Toddy el azúcar, hay un toddy la vaina y tal. Serelá. Eh, eh, no, el serelá, que no sé qué vaina qué tal. Es sí que, eh, que la crema de Arroz Poli, que la eliminaron porque esa vaina tiene no sé qué. Que, eh, señores, ¿para dónde vamos a ir? Y cada vez hay más niñitos gorditos. Y es plan, lo peor. La gente, no, la gente es más longeva hoy en día. ¿Más longeva? O sea, sí, la gente vive más. Por los avances y por la vaina que van no, metiendo, pero, pero por, no por no, esta vaina. Por, es un poquito de todo. No te me vayas tan radical negro, ¿ok? Uh -huh. No te vayas tan radical. Ah, eres, eres racista ahora también. No, ay, Daniel, ah, por Dios. Mi amor, te van Ey, a cerrar en Venezuela este no, en Venezuela. Te van a cerrar este programa. Ok. Que me escriba aquí algún venezolano. A nosotros en Venezuela, al chino le decimos chino, al negro le decimos negro, al. Maracucho le decimos Maracucho, uh -huh. o oh no? Eh, no, al, al Maracucho le decimos mi dios le, al, blanco, <laughs> al blanco le dicen poteleche si es muy blanco. Poteleche el que no tiene cuello le dicen potetalco. Exacto, así que ahí sí. El que tiene la cabeza grande le dicen cabeza de medio mundo. Exacto, el que tiene el que tiene no sé qué iba a decir. ¿Eh? No, sé. no, decir no todo el mundo. Pero bueno, ajá. Okay. Ya sin, 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 Bueno, bueno señores, el mamorro pasamos. Ok, Será ya. Hasta, hasta la bueno, eh, que ustedes que extrañan del pasado. Escriban, no, no importa si no son venezolanos, que extrañan de su infancia, que extrañan de aquellos tiempos en donde quizás éramos felices y no lo sabíamos. Dejen su comentario abajo. Gracias por suscribirse al pues canal. Nunca sabrán ustedes lo que es enamorarse de una voz por teléfono, que usted más o menos reconoce. Sabe que está en su salón, pero no sabe quién es. Y esa persona te llama todos los días, a la misma hora a tu casa, porque no había identificador de llamada. Y entonces tú te hacías un cerebro pensando quién era la que te llamaba siempre era la no, no voy a decir. bueno pero vamos a, a despedirnos les mando un beso enorme Esto fue Ali Daniel esto es lo que hay hasta la próxima bye bye